He estado haciendo esto los últimos 3 meses y la ceja casi se me junta. ¿Qué? Hoy te mostraré una fórmula natural casera que he estado poniendo a prueba estos últimos 3 meses y que me ha resultado súper bien para poblar mi ceja naturalmente. Además, te voy a estar mostrando la técnica de pelo por pelo para que diseñes tu ceja en casa, que es como un microblending pero en tu casita, súper fácil de hacer sin nada de herramientas especiales, ni tintas, ni cosas así, para que tengas tu ceja así, que se vea naturalmente poblada, que esté bien bonita, no andes manchando ahí las cobijas, las almohadas. Hola amigo, yo soy Rayback Miran. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, por ahí podemos charlar más a gusto, especialmente en Instagram, allá podemos vernos más seguido. Si llegan a escuchar algún ruido de fondo, ambiente, tranquilos, ahorita es la hora en la que más ruido hay aquí, pero pues uno hace lo que puede, chicos. Pero bueno, no se corre más grande y ahora sí, comenzamos. Ya saben que en cada video tengo que ser súper honesto con ustedes. Tengo que decirles que el 55% de nuestra ceja es genética. Quiere decir que Diosito nos pintó la ceja y dijo: con esa ceja, mijo, te quedas para siempre si tú lo decides. Pero tenemos el 45% que depende de los cuidados que tú le des a tu ceja. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de una familia que tiene mucha ceja, que son muy poblados, pero que siempre tienen huequitos en partes. Por ejemplo, yo tengo un hueco inmenso aquí en la ceja de este lado, también por acá y aquí enfrente, que a mí la verdad no me gustaba. Pero con cuidado constante y con esta nueva fórmula que recién hice, pues lo puede mejorar y mejoró también mi confianza. Ahorita, por ejemplo, ya puedo salir así, ya no me tengo que estar maquillando la ceja todos los días, ni estarme poniendo que sombrita, que lápiz, porque pues básicamente ya mi ceja es así naturalmente y con la ayuda del tratamiento pues me quedo así. Así que si tienes una ceja de hilo chiquita, delgadita, o te la mochaste y quieres que rápido te crezca, tranquilo, tranquila, sabes que se puede hacer esto. Solo es cuestión de que seas persistente, de que hagas las cosas bien y que sigas este videito. Para el remedio natural vamos a necesitar 1/4 de cebolla, blanca o morada, da igual, créanme que es completamente lo mismo. Ya había hecho un video de esto hace unos 2-3 años atrás, pero yo no era nada experto en el tema, créanme. Pero sí me había funcionado para poblar mi ceja en aquel entonces. De hecho, hay un cambio que es radical en mi ceja. Anteriormente se veía muy delgadita, me la rellenaba, pero pues no era muy, muy evidente. Y ahorita la ceja que traigo es como más gruesa, es más abundante. Y lo mejor es que no me lo tengo que estar pintando a cada rato. La cebolla contiene mucho azufre, el cual ayuda a estimular crecimiento de nuevos vellitos. Quiere decir que la cebolla, donde la pongas, la he utilizado hasta la barba, hace que crezcan nuevos pelitos de sí o sí. La cebolla contiene mucho azufre, el cual ayuda a estimular el crecimiento de las cejas, aumentando la circulación sanguínea en el área. Además, como dato curioso, por si no lo sabías, el azufre ayuda a la producción natural de colágeno en la piel, contribuyendo a disminuir el daño por radicales libres, atacando a las bacterias dañinas y previniendo el envejecimiento prematuro de la piel, que se traduce como a las pequeñas arruguitas que nos van saliendo, líneas de expresión, problemas cutáneos que nos salen como marquitas que nunca se quitan, que de repente ya tienes como que la patita de gallo muy marcada, o aquí en la sonrisa ya se marca muy mucho. Entonces la cebolla siento que es una maravilla. Vamos a meter la cebollita en la licuadora o en algún molcajete, algún procesador, algún mortero, para poder extraer el juguito. No se preocupen si de repente se les pasa una cascarita o alguna pielecita de la cebolla, sinceramente funciona igual, simplemente estamos extrayendo el juguito. Lo reservamos y con este vamos a trabajar. Aparte de la cebolla, vamos a necesitar aceite de ricino, o también conocido como aceite de castor. No se puede sustituir por ningún otro aceite, tiene que ser especialmente este, por si lo querían preguntar, y lo venden en cualquier farmacia naturista. Créanme que es un aceite súper económico, súper popular, lo puedes conseguir de verdad en cualquier tienda. Solamente dile aceite de ricino, aquí en México es conocido así, aceite de ricino, y te lo van a dar. No es muy caro, cuesta aproximadamente 75 pesos la botellita. El aceite de ricino promueve el crecimiento de las cejas más espesas y gruesas. Su función es específica para hacer crecer el vello que ya existe, mientras que la cebolla promueve el crecimiento de nuevos vellos.
Este aceitito especialmente es para que el vellito que ya existe crezca, mientras que la cebolla lo que promueve es que crezcan nuevos vellitos de los folículos, y el aceite hace que los refuerce. Vamos a mezclarlo muy bien en alguna botellita, y estos dos componentes van a hacer una superfunción, que es poblar nuestras cejas de forma rápida. Como acelerador de crecimiento podemos aplicar también unas gotitas de minoxidil, completamente opcional a la fórmula. El minoxidil puede causar alergias en la piel, así que debes de hacer una prueba antes de aplicarlo. Es totalmente falso el mito de que si dejas de usar minoxidil se te va a caer el avance o el vello que te haya salido, si lo dejas de usar se va a caer. Es completamente falso. Yo llevo un año ya poniéndome minoxidil en la barba, un mes sí, un mes no, a veces se me olvida, a veces no me lo pongo. Hasta la fecha, después del año que lo utilicé, ya no me lo he puesto más que en las cejas, y pues la verdad es que no se me ha caído nada, así que es completamente falso que se te cae. Recuerda que el minoxidil al 2% es un acelerador de crecimiento. Si tú agregas el minoxidil a la fórmula, vas a ver resultados desde las primeras 2 semanas, pero igual, como es completamente opcional, tú puedes dejar la fórmula así, natural y pura, sin el minoxidil, y vas a ver los resultados a partir del primer mes. Vas a ver que crecen nuevos vellitos alrededor de la ceja, o en la ceja se empieza a ver más oscura. Todo es cuestión de cómo tu cuerpo lo procese. Cada cuerpo reacciona de forma diferente a la fórmula. Esta fórmula, así bien tapadita en una botellita, te va a durar aproximadamente 3 meses. A mí me dura menos porque yo me la acabo, yo sí, todas las noches religiosamente me pongo en mi ceja. No le tiene que dar el sol directo, no lo dejes en el calor, tiene que estar en un lugar seco y fresco. Bien, ahora te voy a explicar la forma de aplicarlo correctamente. Todas las noches, con la ceja ya bien limpia, sin maquillaje, sin restos de polvo ni nada, justamente luego de lavarte la carita, vamos a aplicar unas gotas de esta fórmula en nuestra ceja y lo vamos a esparcir con algún hisopo, o yo especialmente utilizo un cepillito para ceja, para que tenga contacto directo con los folículos pilosos. Así se llaman técnicamente. No se enjuaga, se deja toda la noche el producto, y a la mañana siguiente, cuando nos lavemos la carita, vamos a retirarlo y después vamos a aplicar vaselina para hidratar la ceja. Nos va a ayudar mucho hidratarlo a que crezcan los nuevos vellitos, salgan más fácilmente, y también, si le pudiste minoxidil, funciona para evitar que se te reseque un poquito la piel. Leí muchas cosas muy exageradas del minoxidil, de que te sacaba muchísimas escamitas, que no sé qué, pero pues todo se resuelve hidratando la piel. Puedes utilizar vaselina, vitacilina o la pomada que a ti más te funcione. Mientras sea un humectante, todo está bien. Bueno, y se han preguntado qué carajos hacen las cejas, qué funcionamiento tiene en nuestro cuerpo. Bueno, pues nuestro todopoderosísimo Dios nos puso las cejas en la cara básicamente para protegernos del polvo, la suciedad, el sudor. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando salimos a caminar, y trabajan en conjunto con nuestras pestañas para que nuestros ojos se mantengan sanos y salvos. También nos protegen del sol y de la luz. Cuando recibimos shocks muy rápidos de luz solar, las cejas protegen nuestros ojitos. Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer la ceja pelo por pelo de fu a fa para que les salga bien. Es una técnica artificial, obviamente, para hacer una especie de dibujo en nuestra ceja, pero que sea semipermanente, es decir, que no tengamos que hacerlo todos los días, solamente lo es una vez y ya, con eso ya quedó. Yo lo hago porque a mí me gusta que mi ceja se vea más oscura de lo que ya es, para que enmarque bien las facciones de mi rostro. Porque me gusta tener la ceja así como la de Chente, ¿sabes? Así bien poblada y grande. Y además porque la verdad soy muy flojo para estarme arreglando, entonces pues así ya la ceja la tengo hecha todos los días y se ve bien, se ve natural, se ve como si fuera naturalmente mía, así de negra. Es como hacerte un microblending temporal en tu casa, pero obviamente te va a costar muchísimo menos que hacerte un microblending. Y si no te gusta, pues simplemente lo tallas, es pintura, se quita, no te preocupes. Vamos a necesitar vaselina para proteger nuestra piel del tinte que les voy a decir a continuación. Yo no tengo vaselina, pero estoy utilizando esta pomada egipcia, que es una pasada, es una maravilla. Te deja la piel súper lisita, pero ya les estaré hablando de esta pomada un poquito más en otro video o en redes sociales. También necesitamos henna preparada para hacer tatuajes semipermanentes, pero como es dificilísimo de encontrar la henna,
En este video voy a utilizar un tinte para barba que se llama Just for Men, que lo venden en todas las farmacias de México y América Latina. Y es súper barato, a mí me costó alrededor de 225 pesos. Viene con dos tubitos, uno es básicamente un fijador de color y el otro es un color. Estos los tenemos que mezclar muy bien para hacer nuestro colorante para las cejas. Hay en muchos colores, yo elegí el color negro por evidentes razones. Vamos a mezclar estos dos colorcitos y vas a notar que la mezcla no se ve del color que tú quieres. No te preocupes, el color se activa al entrar en contacto con tu piel. Recuerden que la mezcla tiene que ser en proporciones iguales para que nos quede bien. En mi caso voy a utilizar como herramienta lápiz para ceja de Urban Decay, que ya se me acabó. Tenía como una tinta tipo acuarela que pintaba la ceja muy delgadita y a mí me encanta este acabado. Pero si tú no tienes este lapicito o algún pincel fino, puedes utilizar una aguja sin punta, de esas que son solamente como soporte, o también un pincelito fino para hacer la cejita pelo por pelo, funciona de maravilla. Colocamos un poco de pomada en esta área. A mí me gusta únicamente poner pomada arriba de la ceja porque es donde siempre me equivoco o me llego a salir, y la vaselina o la pomadita va a hacer que nos proteja la piel del tinte y que no se nos vaya a quedar la marca ahí, porque luego sí, para quitarla tienes que tallar un poquito. Hagan una prueba de alergia antes. Hay mucha gente que puede ser alérgica a cualquier cosa, entonces hagan una pequeña prueba atrás de la oreja o aquí en la barba o en algún lugar de su cara, y si les empieza a picar, a dar comezón, mejor no lo hagan. Pero bueno, es importante la prueba de alergia siempre en cualquier tratamiento. Ahora bien, vamos a cepillar nuestra ceja para separar los vellitos y que entre bien el producto en toda el área de la ceja. Es importante separar muy bien los pelitos para que podamos trazarlo con mejor precisión. Vamos a empezar desde el centro de la ceja hasta la aletilla, y esto es porque el tinte, entre más tiempo pasa en la piel, más oscuro se hace y el color dura más. Y a mí me gusta que mi ceja de este lado sea muy oscuro y aquí se vaya degradando hasta que se vea pelito por pelito para que se vea más natural. En la zona de enfrente, saben que los pelitos van más separados para que se vean más realista, que no se vea como que tenemos la ceja mal pintada ahí. Y recuerda hacer los pelitos súper sutiles, súper finitos. Nos quedaría la ceja algo así. No se espante, yo sé que podría parecer que traes un azotador en la cara horrible feo, pero no va a quedar así. Cuando lo enjuagues va a quedar muy sutil el tono. Vamos a dejarlo reposar por 6 minutos. La caja dice que lo dejes por 5 minutos, pero a mí me gusta que mi ceja se vea intensa, que se vea oscura. Entonces yo lo dejo unos 6-7 minutos, pero jamás lo dejes más de 8 minutos, porque ahí sí se te puede quedar un color muy falso que nadie te lo va a creer. Ahora bien, vamos a lavarnos las cejitas con shampoo. El que utilizas para el cabello funciona bien. No te espantes, cuando te estés tallando se te va a caer como que todo el tinte y va a quedar todo negro. Simplemente enjuágate con agua tibia, casi llegando a fría. Talla ligeramente las cejas, no las frotes, no las talles como si fuera un plato sucio, no. Con cuidado porque el pelo de las cejas es muy susceptible a que se caiga. Y bueno, así quedarían las cejas. Como pueden ver, la diferencia es impresionante de cómo eran antes y cómo están ahora. Todo esto recompensado con la fórmula natural, créanme que van a tener la ceja perfecta desde hoy, desde ahorita. Lo que me encanta de estos dos tratamientos es que pueden trabajar en conjunto. El tinte va a hacer que tenga una sombra natural tu ceja, mientras que el tratamiento natural va a hacer que crezca muchísimo más rápido y tengas pelitos reales. Te va a durar aproximadamente un mes. Cada mes yo retoco mi ceja en casita natural. Lo hago así para que tenga la ceja oscura. Cada vez lo he hecho menos, ya que me ha funcionado bastante bien la fórmula natural. Y bueno, así quedan. La verdad, amo el acabado de las cejas. Me gusta muchísimo la naturalidad. Varios de mis amigos se lo hacen y se les queda perfecto. Créanme que no se nota que es tinte para nada. Uno pensaría que las cejas ya las traen así de nacimiento. Y bueno, chicos y chicas y amigos y amigas y amigues,
Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en Instagram, nos vemos en Facebook. Ahí estamos súper en contacto. Hago lives, allá respondo sus preguntas. Y también aquí en YouTube voy a hacer contenido. Ya saben que todo esto, todo un estudio, una producción detrás de cada video. No duden en mandar un mensaje en Instagram si tienen alguna duda. Generalmente se repiten las dudas por cada video y yo en historias las respondo. O si no, directamente una notita de voz o un texto. Yo les digo... ¿Qué les puedo ayudar básicamente? Denle like y compártanlo si les gustó. O si ocupan un amigo o una amiga que quiere tener su ceja chida, poblada, denle like. Y nos estamos viendo por aquí. Bye.